Entonces, de repente, estábamos a punto de finales de la cosecha, el 90%, nosotros se descompuso nuestra fábrica. Y quedamos, ¿no?, ahí todo en las calles, digamos, ¿verdad? Porque la fábrica se descompuso, ya es difícil ya que se arregle ahora, porque ya por lo menos 8 en 15 días ya iba a terminar ya la cosecha. Y ahí era que nosotros quedábamos con la camión cargada ahí, mucho camión cargada y el cupo a mano. Y hoy te pama la oreta, Juan, y hoy me un poco desesperado. Entonces, en ese interín, le agradecemos al señor presidente Petropar, al señor gerente, que nos hizo un favor, le abrió un camino a nosotros para que nosotros podamos ponernos de acuerdo con la empresa Iturbe. Y ahí era que llevábamos a Iturbe en cambio de alcohol. Nosotros le llevamos la caña dulce y Iturbe le daba a nosotros el alcohol. La misma manera como está recibiendo Petropar. Petropar paga, Petropar es todo responsable, ¿verdad? Y el problema ahora, poquitito que tenemos, es que sobró todavía. Nosotros hacemos un contrato con Iturbe de 10.000 toneladas. Y más o menos tenemos todavía unos 4.000 toneladas ahí en las chacras. Porque allá en Petropar abarca dos departamentos. En ese dos departamentos, Lomita y Nambipuambama, porque en Decema la Tacuán, ahí ya tiene un tiempo definido para que tenemos que vender. Si no, ya se descompuso y ya no se recibe más. Ese es el problema mayor que nosotros venimos a solicitar al señor ministro una ampliación para que podamos llevar todo en Iturbe. ¿Qué solución llegaron? Y llegamos al acuerdo de que nuestro caña dulce, la ore caña dulce, no había gina Ocape, Cocueve, entre Camión Aria en la playa de Mauricio José Troche, Ojopata Aspa o recibidores de Gui. Estamos contentos, felices y estamos practicando encima de todo la alianza público-privada, como bien lo decía ahí a nosotros. Y consideramos que está bien, contento, feliz. ¿O cumplió el día la ministro? O cumplió el día la ministro. Gracias al señor ministro, le agradecemos al señor presidente Petropar, a nuestro gerente, de todo poco, al gobierno nacional, por supuesto, estamos felices, contentos. Y yo creo que vamos a pasar un feliz Navidad, nuestra familia escuela, a modo campaña, porque con él vamos a vender para tener la hora de producto. ¿Y cuándo y cuándo? No, Inati, cuando no sea ya los genuitas su escuela y que a todas las ya la tranquilizamos. Víctor Rodas. ¿Cómo? Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche, Petropar.